Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Qué gusto me da poder saludarles el día de hoy, como todas las tardes, a esta hora, una muy importante hora, la hora de la comida, la hora en que está reunida la familia. Y como siempre, con mucha información para todos ustedes, espero que se quede con nosotros durante esta hora para estar muy bien informado en torno a los últimos acontecimientos. Quédese con nosotros, recuerde, estamos por www.aracelibaizabal.tv, por Facebook, Araceli Baizabal Andrade, y ya también estamos en Twitter, abaizabal45. ¡Comenzamos! Aparece en Acayucan el reportero Fabián Hipólito Enemesio, quien fue reportado por sus familiares como desaparecido. El 10 de abril podrían realizar un paro nacional de transportistas de carga. Veracruz se suma a este movimiento. Dictan un año de prisión preventiva oficiosa al exdirector de servicios periciales y la delegada de la Policía Ministerial de Jalapa. Riesgo de hundirse se encuentran las embarcaciones que embargó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a Oceanografía. El 16 de abril es el último día para recoger la credencial de elector que tramitaron por actualización con fotografía antes del 31 de enero. Y en su 50 aniversario luctuoso es recordado Martin Luther King. Qué gusto saludarles el día de hoy. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros a esta hora. Como siempre les recuerdo, tenemos mucha información para todos ustedes, así es que quédese con nosotros para estar muy bien informado. Bueno, le comento, el periodista Fabián Hipólito Sánchez, quien fuera reportado como desaparecido en Acayucan, Veracruz, ayer le dimos a conocer de manera oportuna toda esta información. Bueno, pues ya apareció vivo, apareció sano y salvo, según lo confirmó la presidenta de la Comisión Estatal para la Atención y Protección a los Periodistas, Ana Laura Pérez. Bueno, informó que fue localizado formalmente y que las autoridades de la Fiscalía General del Estado y sus familiares tienen el registro exacto de su localización y se trasladaron hasta el punto precisamente para ir por él. Se informó que fue localizado y, bueno, agregó que la Fiscalía confirmó oficialmente a la CEJAP este hallazgo del periodista. No obstante, no se especificaron aún punto específico y exacto de su localización. Bueno, la CEJAP se encuentra ya a la espera de que la Fiscalía General del Estado dé los detalles en las próximas horas sobre esta información del periodista. Y bueno, vamos a escuchar precisamente lo que dice al respecto Ana Laura Pérez, de la Comisión de Atención a Periodistas en el Estado de Veracruz. Vamos a escucharla. Nos complace informar que el compañero Enemesio Fabián Hipólito ya apareció, fue encontrado en una de las bases migratorias. En este momento, personal de la Fiscalía General del Estado se encuentra pues haciendo el interrogatorio respectivo para hacer las diligencias del tema. Ya lo validó el médico de la Fiscalía General, se encuentra bien de salud, al parecer no lleva identificación. Y bueno, pues fue confundido con uno de los migrantes, pero afortunadamente ya apareció. Y ya en unos momentos más, bueno, nosotros ya emitiremos un comunicado con todos los datos que tengamos al respecto. Bueno, pues eso es lo que dice la Comisión de Atención a Periodistas y también el propio reportero Fabián Hipólito Enemesio, pues da un mensaje a los compañeros que estuvieron preocupados por él y él da a conocer algunas de las razones por las cuales estaba desaparecido. Vamos a escucharlo. Pues quiero agradecerle a todos los amigos y amigas del Face y compañeros periodistas de la región por esa preocupación. Quiero decirles que andaba en Oaxaca en algunos asuntos y bueno, perdí contacto. En algunos lugares no hay señal, solamente a través de código, pero con mi teléfono Movistar no lo agarra. Ayer traté de mandar una señal, pero no sé si salió. Hasta ahorita que regresé, pues llegando, metí saldo. Y pues me encuentro con la situación de que pues mi hijo, mi familia preocupado por ello, porque no me encontraban, no había señales por mí. Y pues en aquellos lugares son pura terracería, comunidades donde no hay señal. Y bueno, pues pero gracias a Dios, quiero agradecerle a todos ellos y primeramente a Dios y a mi familia que estoy bien. Gracias a los compañeros de Acayucan, de todo, y decirles que pues fue un error mío,
porque pues no comunicarme porque no había señal, pero quiero decirle adiós por todo y estoy bien. Gracias a todos ustedes por preocuparse, a los compañeros de Acayucan y a quienes lo vieron, a Minatitlán, a Ramiro Moinedo, a todos los compañeros. Gracias, estoy bien, estoy en Acayucan. Ahorita estoy en espera de que llegue la policía ministerial, que viene acompañado con mi hijo y pues para platicar algunos asuntos, y, pero estoy bien, gracias a Dios. Gracias a todos y a todos los compañeros, Julio César Ortega, a todos los de La Qué Buena y medio de comunicaciones de otros, de Coatzacoalco, de la región de Acayucan, de La Chuapa, de algunos compañeros de la prensa. Bueno, pues eso es en propia voz lo que está diciendo precisamente este reportero de qué era lo que pasó. La caravana en donde iban precisamente, donde él la iba siguiendo. Bueno, pues hubo un momento en que unos se fueron para un lado, otros para otro. Fue un descontrol que hubo y entonces pues allí es donde él salió rumbo a un lugar en donde muchas personas le perdieron el contacto. Pero bueno, vamos hasta la zona sur del estado con Belén, una compañera reportera, y bueno, ella nos dice precisamente qué es lo que se sabe ya en estos momentos. Belén, ¿lograste ya platicar tú con él o cómo está la situación allá en la zona sur del estado? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Araceli, te saludo con gusto aquí a toda nuestra audiencia. Efectivamente, pues el día de hoy, alrededor de las 10:30 de la mañana, luego de que se registró una manifestación por parte de los compañeros periodistas de Minatitlán, Coatzacoalcos, Cosoleacaque y Jaltipan, a los pocos minutos de haber iniciado esta manifestación, se reportó que el compañero Nemesio Fabián Hipólito se encontraba en Acayucan, hasta donde se trasladó la policía ministerial de Cosoleacaque, porque el día de ayer se realizó una denuncia por parte de su hijo el día de ayer, acompañado por los compañeros reporteros, presentó la denuncia por la desaparición luego de que había dejado de tener contacto con su padre desde el pasado 30 de marzo. Efectivamente, el compañero arriba, después de que lo van a buscar elementos de la policía ministerial de Cosoleacaque al municipio de Cosoleacaque, a la base de la Fiscalía General del Estado. Arriba el compañero, sin embargo, bueno, el compañero ya no expresó más que dos, tres respuestas con respecto a su estado de salud. Al cuestionarle si se encontraba bien físicamente, él dijo que sí. Sin embargo, los compañeros pudimos observar que pues efectivamente el compañero se encontraba bien, solamente un poco en shock, un poco asombrado, no sabemos si debido al apoyo de los compañeros o qué realmente es lo que estaba sucediendo, puesto que la versión que se manejó es que hubo una redada en la caravana de migrantes y que probablemente él había sido confundido con un migrante y había estado todos estos días en alguna estación migratoria. Esta versión nadie la ha confirmado, pero tampoco la han desmentido. Quisimos hablar con el compañero, sin embargo, los elementos de la policía ministerial lo llevaban arropado hacia la sede de la fiscalía, donde ahí se entrevistó con el fiscal en turno, y pues no salió o no lo dejaron salir. Todos los compañeros estuvimos ahí esperando, y bueno, las instrucciones eran de que si él quería dar una entrevista lo podía hacer, pero que no lo iban a obligar, a lo cual pues no hubo ya entrevista a ningún medio por parte del compañero, solamente el arribo, la llegada de Nemesio Fabián Hipólito a la fiscalía, donde solamente pues dijo que se encontraba bien de salud. Sin embargo, su estado anímico era verdaderamente en shock. Los que conocemos al compañero sabemos que es muy serio, pero definitivamente el rostro que traía era completamente distinto al que nosotros estamos acostumbrados a verlo, y como lo conocemos, el semblante que traía definitivamente era otro, a lo cual pues no sabemos tampoco. Las investigaciones en turno por parte de la fiscalía no se pueden dar a conocer por secrecía del caso, así que pues solamente las versiones que te comento y lo que él llegó a transmitir antes de que llegaran los elementos de la policía ministerial de Cosoleacaque es que se encontraba bien y solamente se trataba de que pues había estado desaparecido por falta de comunicación, por falta de señal de telefonía celular. Y bueno, la otra versión de la estación migratoria, hasta el momento pues nadie la ha confirmado, la ha desmentido. Cabe mencionar que lo que se ha difundido en las redes sociales a través de su muro personal del compañero Nemesio fue publicado por su hijo, no por él, porque él no tenía comunicación hasta el momento en que fue rescatado, por así decirlo,
por parte de la Policía Ministerial en el parque del municipio de Acayuca, a unos 30 kilómetros de Cosoleacaque, Araceli. O sea, hasta estos momentos, después de que él está, ¿todavía está declarando? ¿Todavía no lo han dejado salir de ahí de la Procuraduría? Así es, no lo han dejado salir desde que llegó. Ya no pudo tener más contacto con la prensa. De hecho, él nos hizo una señal con las manos de que esperáramos, pero definitivamente pues ya había pasado mucho tiempo y no sabemos si las instrucciones eran que no diera declaraciones o que las va a dar después. Desconocemos totalmente, porque si el compañero hubiese querido expresar algo, lo hubiese hecho desde el momento en que arribó, puesto que él es la víctima, por así decirlo, ¿no, Araceli? Así es. No, pues hay que esperar entonces, Belén, posteriormente, para ver realmente qué es lo que pasó. Ustedes lo conocen más que cualquiera, porque pues es compañero de ustedes, saben precisamente cuál podría ser su estado de ánimo, y pues él ya posterior a esto que está sucediendo ya dirá cuál es la verdad de lo acontecido. Y bueno, pues el punto es que afortunadamente ya apareció, que al parecer está bien, no se le ve lastimado, y bueno, pues ya eso ya es pues un punto bueno, ¿no? Así es, Araceli, lo que podemos observar y lo que él nos comentó es que se encuentra bien, de salud, está bien físicamente, y habrá que esperar la versión por parte de la Fiscalía General del Estado, también por parte de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas y, por supuesto, del compañero, y le estaremos informando a través de este medio. Araceli, que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias, Belén, y sobre todo también, qué bueno que ya los periodistas cada vez estemos más unidos para cualquier situación de esta naturaleza. Y bueno, pues ya que se sepa exactamente qué es lo que está pasando, porque la desunión entre nosotros estaba causando precisamente esto, de que pasaran tantas situaciones que estaban afectando mucho al gremio periodístico. Así es, lo importante del caso es que los compañeros de Coatzacoalcos, Minatitlán, Cosoleacaque y Jaltipan nos unimos para hacer presión, para manifestarnos y sobre todo para exigirle a las autoridades que hubiera agilización en el caso y en lo pronto ubicación del compañero. Así se dio, esta historia tiene un buen final y es digno de reconocerse por parte del gremio periodístico, Araceli. Muchísimas gracias, Belén, que tengas muy buena tarde. Que tengan excelente tarde, hasta luego. Bueno, pues ese es el reporte que tenemos, ya escucharon ustedes de nuestra compañera Belén, que está allá en la zona de Coatzacoalcos, y bueno, de que ya nos está diciendo cómo se encuentra este reportero, que ya tenía precisamente 4 días de estar desaparecido, y hoy apareció ya en un parque de ahí, de esa población de Acayuca. Bueno, y gracias a todas las personas que se están conectando ya con nosotros, Andros Darel Hernández, muchas gracias, Dulce María Valdés, gracias también, Esther Sánchez, me dice tanto tiempo sin verla, la extrañaba dando las noticias, saludos, gracias, muchos saludos, Esther, pues aquí estamos. Emma Veracruz también nos está viendo en estos momentos, recuerde, haga sus comentarios, también algunas dudas que tengan o incluso algunos reportes que usted quiera realizar, pues aquí los podemos dar a conocer para que de esa manera también nuestros reporteros pues puedan ir al lugar y ver la situación que prevalece en alguna zona en donde usted está haciendo el reporte de alguna situación que esté prevaleciendo en su colonia, en su municipio o incluso también en algunos de los fraccionamientos. Este 10 de abril se anuncia por parte de Amotac un paro nacional de transportistas de carga. La razón, vamos a escucharla. La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas a nivel nacional realizará un paro el próximo 10 de abril a partir de las 10 de la mañana. El paro tiene como principal finalidad exigir a las autoridades federales la disminución en el precio del diésel y las gasolinas, así como el cobro en las casetas de cuota. Rafael Ortiz Pacheco, presidente de la Amotac en Veracruz, confirmó que el paro se llevará a cabo también en las principales carreteras del estado. En Veracruz participarán las 26 delegaciones de la Amotac, que agrupan alrededor de 6.000 transportistas con cerca de 30.000 unidades. En el caso del puerto de Veracruz y Boca del Río, será en las salidas a Jalapa y Córdoba donde se colocarán las unidades de transporte de carga, dejando libre un carril para la circulación de los particulares. Además, anunció que levantarán las plumas de las casetas del estado para mostrar su inconformidad por el aumento en las tarifas de peaje. Para Abacón, Marlene Morales. Bueno, y mire usted, se incendió una vivienda, fue consumida totalmente por el fuego. Esto sucedió en San Andrés Tuxtla. Una vivienda fue consumida por el fuego, mientras que otra sufrió daños.
tras registrarse un incendio en la colonia El Arenal en el municipio de San Andrés Tuxtla. Vecinos de la quinta privada de Miguel Alemán se percataron que una vivienda ubicada a un costado de la escuela primaria Agustín Melgar salía mucho humo, mientras que en cuestión de segundos las llamas se propagaron en el interior de la vivienda. Vecinos dieron aviso a los servicios de emergencia mientras trataban de apagar el fuego por medio de cubetas de agua, situación que impidió que el fuego se propagara a otras viviendas de madera y lámina. Más tarde arribaron elementos de Protección Civil y bomberos, quienes sofocaron el fuego. El propietario de la vivienda incendiada no se encontraba en el lugar al momento del incidente. Las causas del incendio se desconocen, así como la cuantificación de los daños. Para Abacón, Marlene Morales. Pues ojalá y a esta familia se le pueda ayudar. Ve usted cómo quedó su vivienda totalmente destruida después de este fuego que la consumió ahí en San Andrés Tuxtla. Y fueron detenidos Valentín Hernández Santiago, es director de la toma, y el subdirector Ángel Daniel Moreno Trejo, en Amatlán de los Reyes, Veracruz. Bueno, mediante un operativo de seguridad fueron presentados ante el juez de control, esto en la sala de juicios orales que se encuentra en las inmediaciones del reclusorio. Los exfuncionarios son acusados por parte del gobierno estatal de homicidio calificado y también de están investigados por los hechos ocurridos el pasado 31 de marzo y 1 de abril en el interior del penal de mediana seguridad ahí en La Toma, hecho que le dimos a conocer nosotros de manera oportuna por nuestros compañeros corresponsales. Bueno, los exfuncionarios quedaron presos en el mismo penal donde el sábado se registró un motín de internos que dejó al menos 8 muertos y fueron informados que permanecerán en prisión hasta que no reciban la sentencia correspondiente. Y bueno, precisamente la sentencia dictada para el exdirector de Servicios Periciales y la delegada de la Policía Ministerial de Jalapa, Gilberto N. y Carlota N., por alterar los cuerpos de 13 personas posiblemente desaparecidas por el grupo de la Fuerza Civil que se dedicaban a la desaparición forzada de personas, será precisamente la prisión preventiva oficiosa por el término de un año. Bueno, ambos ex trabajadores de la Fiscalía General del Estado se les está imputando que ambos ordenaron el ocultamiento y desaparición de estos 13 cuerpos en el 2016, mismos que fueron localizados en el lugar conocido como la Barranca de la Aurora, en el municipio de Emiliano Zapata, enfrente de lo que es el Centro de Estudios de Investigación en Seguridad, conocido como la Academia de El Encero. Bueno, y los hechos ocurridos en el penal de La Toma en Amatlán, fíjese usted que ya fueron condenados por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenaron los violentos hechos ocurridos la noche del 31 de marzo al 1 de abril en el Centro de Reinserción Social de La Toma en Amatlán de los Reyes, en el estado de Veracruz, donde 8 personas perdieron la vida y al menos 60 personas resultaron heridas. A través de un comunicado, señalaron que es imperativo que las autoridades investiguen de forma imparcial, exhaustiva e independiente los hechos y que juzguen y sancionen a los responsables de estos hechos. Finalmente, exhortaron a las autoridades estatales a adoptar las medidas necesarias para garantizar la no repetición de hechos trágicos como los ocurridos. Para Abacón, Marlene Morales. No, pues definitivamente eso no debe de ocurrir, que se den hechos lamentables como los acontecidos ahí en el penal de Amatlán de los Reyes. Bueno, y les comento que los 4 barcos que fueron embargados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la empresa Oceanografía, ¿los recuerda usted? Estas embarcaciones que fueron embargadas. Bueno, pues fíjese usted que nos comentan que pueden hundirse. Esto lo alertó el director de el consorcio al que pertenece el Astilleros de Veracruz, Jorge Lecona Ruiz. Bueno, pues recordó que estas naves están abandonadas desde hace ya más de 4 años en lo que son las instalaciones de talleres navales del Golfo en Veracruz, mismas que ya no son rescatables, tienen líneas de agua y por ello pueden irse pues a pique estas embarcaciones. Consideró que el gobierno federal debe resolver este problema y ordenar la desmantelación inmediata de los barcos. ¿De cuáles estamos hablando? ¿Recuerda usted? El Caballo Lipizano, el Caballo Bucéfalo, el Caballo Grande y Caballo Fuerte, que por años han estado atracados
en el muelle TNG. Bueno, Licona Ruiz mencionó que la corrosión por el salitre pues ha afectado severamente ya a estas naves, por lo que ya no pueden ser rehabilitadas. Y bueno, pues vamos a escuchar lo que dice Jorge Licona Ruiz, el director precisamente de este consorcio. Barcos no tienen futuro, vaya, o sea, ya están en tan malas condiciones que sí se van a terminar desmantelando, pero para nosotros nos tienen que dar una instrucción, ya sea que esos barcos se muevan de ahí o que tengamos todavía nosotros techo atravesado. Eso no existe, pero sí tenemos mucha preocupación porque ya son... Pues ahí está, imagínense estas cuatro embarcaciones, 4 años ya sin tener ningún tipo de rehabilitación, pues definitivamente corren el riesgo, sobre todo la corrosión que tienen al estar paradas en el mar con todo esto del salitre que se genera. Si un barco que tiene rehabilitación, pues puede tener algunos inconvenientes, imagínense estos de esta manera como se encuentran. Ojalá y se haga algo ya muy pronto para evitar pues un problema de esta naturaleza. Y bueno, gracias a las personas que nos están viendo en estos momentos, gracias a Roberto Sanz Islas, nos manda a saludar, pianista virtuoso también, muchísimas gracias, y bueno, él le dice a todas las personas que nos están viendo que compartan para que un mayor número de personas pueda ver estas noticias. Muchísimas gracias, pianista virtuoso. Juan Alberto Moreno Ramírez, pues también nos saluda por aquí. Sergio Lara, maestro, lo estamos esperando, muchas gracias. Cristina Carmona, saludos, gracias por la información. Al contrario, gracias a ustedes por estarnos viendo. Vamos con Carlita, vamos a Jalapa. Carla, ¿qué hay en Jalapa? ¿Cómo amanece el día de hoy? Aquí en Veracruz, pues ya empezamos a ver unas pequeñitas rachas del viento, muy ligeras, pero ya se empiezan a sentir. ¿Cómo andamos en Jalapa y cómo está la información? Buenas tardes, Araceli, y a todo tu auditorio. Pues aquí en la capital del estado también el clima ya ha cambiado. Y ahorita, en estos momentos, está comenzando a caer un chipichipi característico de la capital del estado. Y bueno, el clima ya se siente muy, muy fresco aquí en la capital. Y bueno, te comento que tal como lo adelantamos ayer, la Feria Internacional del Libro Universitario FILU 2018, que se llevará a cabo del 27 de abril al 6 de mayo en la capital del estado, pues este año entregará una medalla honorífica a la periodista Carmen Aristegui por su trayectoria y labor en los medios de comunicación. Aparte, se realizarán 20 actividades y 7 mesas de análisis, donde el tema principal será el lenguaje en todas sus vertientes. En el ámbito musical se preparó una colaboración sin precedentes de Juan Villoro en compañía de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en la Sala de Conciertos Tlaxná, y para cerrar con broche de oro esta gran feria se presentará en el Teatro del Estado Plastilina Mod junto con la Halle Beat Band en el Teatro del Estado con un concierto inigualable. Los boletos para estas presentaciones se podrán adquirir por medio de la compra de libros como el año pasado. También se tendrá la presencia de grandes escritores españoles como Luis Pastor, Adolfo Castañón, Concepción Company, entre otros. Las sedes pues serán el Complejo Deportivo Omega, Aula Clavijero, Teatro del Estado, el Instituto de Artes Plásticas, la Sala Tlaxná, entre otros. Y bueno, también te comento que este viernes 6 de abril pues se llevará a cabo la primera edición de Mis 15 Años 2018 con la participación de 10 jovencitas de escasos recursos que festejarán en conjunto su fiesta de 15 años. De acuerdo a la Junta de Mejoras del Ayuntamiento de Jalapa, el evento será para 160 personas y a las participantes pues se les hará entrega de su vestido, zapatos, peinado, maquillaje, así como el banquete y mesa de dulces, donde participará doña Clarita y Marichuy, Alianza Internacional AC. Las jóvenes pues fueron seleccionadas de las colonias más vulnerables de la capital del estado, por lo que habrá una segunda edición para que todas puedan participar. Bueno, finalmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, dio a conocer que abril es el mes de la declaración anual para las personas físicas, por lo que el administrador desconcentrado en servicios al contribuyente, Oliver Aguilar Yunes, informó que están obligados a presentar esta declaración aquellos que prestan servicios profesionales, realizan actividades empresariales, así como asalariados con 2 o más fuentes de ingreso. Para presentarla deben ingresar a la página sat.gob.mx con su contraseña, revisar, aceptar y
enviar. Finalmente expresó que este año el proceso de devolución se mejoró y el sistema pues ya permite una entrega más rápida y con mayor claridad. Esta es la información más relevante en la capital del estado. Así es, buena tarde a todos. Pero chipi chipi ahí en la zona, entonces pues hay que ir ya con toda la precaución del mundo para evitar cualquier situación que se pueda generar ahí en la capital del estado, ir sin prisas para evitar cualquier inconveniente. Fíjese usted que el INE está pidiendo a los ciudadanos que pasen a recoger sus credenciales de elector, esto antes del 16 de abril. Recuerde, hay que ir por las credenciales. Luego decimos que no quedaron las personas que nosotros queríamos como participantes en lo que es las elecciones. Bueno, pues hay que votar, hay que acudir a recoger nuestra credencial, que es muy necesaria. Incluso de lo contrario, pues ya no podrá usted participar en el próximo proceso. El INE pide a los ciudadanos que tramitaron la actualización de su credencial para votar con fotografía antes del 31 de enero que pasen a recogerla antes del 16 de abril. De lo contrario, no podrán sufragar si no la recogen antes de que venza el plazo, señaló el vocal del Registro Federal de Electores en el Distrito 12 del INE, Jesús Domínguez Jácome. Mencionó que menos de 2.000 ciudadanos no han recogido su credencial para votar a los 4 módulos del Registro Federal de Electores, pero confió en que acudan por ella antes de que vence el plazo correspondiente. Domínguez Jácome señaló que las credenciales que no se recojan antes del 16 de abril se resguardarán y solamente podrán solicitarse después de los comicios que se celebren el 1 de julio. Para Abacom, Gerardo Amador. ¿Qué le parece si nos vamos ahora con los deportes? Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal amigos de Abacón? Araceli, muy buenas tardes. En información acontecida en el deporte, iniciaron los cuartos de final dentro de la Champions League, teniendo como resultados la goleada del Real Madrid 3-1 a la Juventus, mientras que el Bayern Múnich derrotó 2-1 al Sevilla. Mientras tanto, en las semifinales de la Conca Champions, el América cayó en su visita a Canadá 3-1 y ahora tiene que revertir el resultado en el Estadio Azteca. Además, el día de hoy culminarán las otras semifinales y los cuartos de final, teniendo partidos como el Barcelona-Roma, el Manchester City contra Liverpool y las Chivas contra el Nueva York Red Bull. Vayamos a la siguiente información deportiva. En los deportes, se reanudó la competencia más importante en Europa a nivel de clubes. Los cuartos de final comenzaron cuando el Bayern Múnich visitó el Ramón Sánchez Pizjuán para enfrentarse al Sevilla. Los andaluces se adelantaron por medio de Pablo Sarabia al minuto 32, pero los bávaros pronto revertirían la situación. Al mostrarse en el marcador vio autogol de Jesús Navas. Posteriormente, Thiago Alcántara colocaría las cifras definitivas al minuto 68. Mientras que el actual campeón de Europa, el Real Madrid, dio cátedra de buen fútbol en el Allianz Arena al golear 3-0 a la Juventus de Turín y con ello colocar pie y medio en las semifinales. Con doblete de Cristiano Ronaldo y uno más de Marcelo, los españoles repitieron la dosis a los italianos, que ven cómo una vez más se les escapa el título de la máxima competición de Europa. Por otra parte, en las semifinales de la Conca Champions, las Águilas del América cayeron 3-1 en su visita a Toronto, Canadá, para abrir la eliminatoria, de cara a conseguir su tercer título en los últimos 4 años. Con goles de Sebastián Giovinco, Josi Altidor y Ashon Morgan, los canadienses tomaron una ventaja de 2 goles, mientras que las Águilas del América descontaron vía Andrés Ibargüen para llevarse un gol como visitante. El próximo encuentro se disputará el 10 de abril en el Coloso de Santa Úrsula, donde los azulcremas deberán ganar por 2-0 o en su defecto por más de 3 anotaciones. Además, el día de hoy concluirán los cuartos de final de ida en la Champions League, teniendo partidos como la Roma contra el Barcelona y el Manchester City visitando Liverpool. Mientras que en la Conca Champions, las Chivas del Guadalajara visitarán Nueva York para medirse al New York Red Bull en la ida de las semifinales de la CONCACAF. Expresiones, expresiones, expresiones.
Arte y distinción en joyería y bolsas para dama. El diseño y la confección de prendas artesanales en expresiones está basado principalmente en metales como la plata, el baño en chapa de oro y piedras semipreciosas. En expresiones están presentes a través de sus obras grandes diseñadoras de Chiapas, Laura María, Guanajuato, Elena López, Oaxaca, Gaby Vilchis, Josafat Gómez y Lucía Macarena, quien con hilos de seda elaboran bolsas bordadas a mano. Y no pueden faltar las veracruzanas Amanda Canela y Mariana Medina, altamente reconocidas en el mundo de la joyería a nivel nacional. Expresiones está ubicada en Plaza Portal Conchal, local 24, Boulevard Riviera Veracruzana, carretera Boca del Río Antón Lizardo. A la altura de sus necesidades clínicas, Gabinete de Diagnóstico Covadonga Veracruz. Pensando en su salud, bienestar y en su tranquilidad, ponemos a su disposición laboratorios, personal capacitado y equipo médico de alta tecnología. Ofrecemos consulta general y atención a empresas, electroencefalogramas, ultrasonidos, análisis clínicos, exámenes precisos de urología y audiología. Gabinete de Diagnóstico Covadonga Veracruz, siempre pendientes de su salud con diagnósticos rápidos y precisos. Avenida Flores Magón, esquina Pérez Abascal, Veracruz, Veracruz. Buenas tardes, yo soy Minerva Cobos, las y los invito para que todos los martes nos vean y nos escuchen por este canal, en su programa Observatorio, hecho para ustedes, no nos fallen. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo, saludos a, vamos a ver, Cristina Carmona, saludos, gracias por la información, Hugo Bearzotti, saludos. Y qué bueno verte ahora en línea, muchísimas gracias, Hugo. Eli Cabrera Torres, saludos, Araceli, un gusto verte y seguir tus noticias contigo por este medio. Muchísimas gracias, Eli. Nos está viendo José Reina Fernández, Eli Cabrera, Raúl Santiago Luna, saludos, Araceli. Y bueno, muy buen noticiero, un abrazo, muchísimas gracias, gracias por estarnos viendo y recuerde, hay que compartir para que un mayor número de personas pueda estarnos sintonizando. Les recuerdo que estamos también ya por el Twitter en a Baizabal 45 y por supuesto aquí en Facebook Araceli Baizabal Andrade. ¿Y dónde puede usted seguir todas las noticias que se están generando? En www.aracelibaizabal.tv. Vamos ahora con nuestro compañero Gerardo Amador y bueno, parece que ya el nortecito, les decía yo, está entrando por aquí por lo que es la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. Adelante, Gerardo. ¿Qué tal, Araceli? Muy buenas tardes. Nos encontramos sobre el Boulevard Manuel Ávila Camacho y déjame comentarte que hay presencia de turistas todavía en esta segunda semana de vacaciones, pese a que hoy ha ingresado el Frente Frío número 41 y que se esperan vientos del norte de hasta 65 kilómetros por hora. Capitanía del Puerto aún no ha emitido comunicado del cierre de navegación, pero pues están alerta y se recomienda a la población seguir las indicaciones por si estas rachas del viento pudieran aumentar, ¿verdad?, el kilómetro por hora. Entonces, te comento también que hay desde la zona, desde la calle de Santos Pérez Abascal, pasando por Villa del Mar hasta la Náutica, pues bueno, hay presencia de turistas y carros estacionados a las orillas de las banquetas, por lo que pues les pedimos de manejar con mucha precaución, ya que en horas picos, pues bueno, por la remodelación del bulevar y los carros estacionados, pues se puede aglomerar un importante número de vehículos. Entonces, pues pueden tomar alguna vía alterna, sería muy favorable para que puedan llegar a su destino en un menor tiempo. Así es que hasta aquí el reporte, Araceli. 65 kilómetros por hora son los que se esperan y que descienda un poco la temperatura por la noche y mañana pues recuperaremos nuevamente este calorcito y el solecito característico de este puerto aquí en la ciudad de Veracruz. Turistas y el nortecito para esta tarde. Hasta aquí el reporte, Araceli. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Gerardo, por la información. Bueno, y para mayores detalles, ¿qué le parece si vamos ahora con nuestro compañero Ramiro Gómez? Y bueno, Ramiro, ¿cómo estamos? Entonces ya como eso que decía Gerardo de las rachas, ¿para qué hora los iríamos a traer y ahorita cómo andamos? Muy buenas tardes. Se ha elevado. La gente que nos está visitando, hoy y mañana va a haber el oleaje elevado y esto podría dar como resultado, bueno, que las
condiciones sean inestables en la línea de costa. Hay que extremar precauciones, sobre todo porque vamos a tener la probabilidad para lluvias y tormentas eléctricas en la región de Orizaba, de Córdoba, donde ya están presentando algo de lluvia. También reportan lluvia ligera en este momento en la capital del estado. Hay que tomar precauciones también en la zona norte del estado, donde ya también se presentan lluvias en Poza Rica en este momento. Tome precauciones en la costa, sobre todo la gente que nos visita, porque las playas están cerradas debido a la marejada elevada. Hágale caso a la gente de Protección Civil. Y la temperatura, bueno, descendió ligeramente en el estado de Veracruz. En este momento, aquí en el puerto de Veracruz, tenemos una temperatura de 28 grados a la sombra. La sensación térmica es de 31. Ayer estuvimos sobre los 33 a la sombra. La sensación era 38. De verdad que hacía calor. En la mañana se sintió algo de calor, pero no tanto como el día de ayer. Esperaríamos que mañana la temperatura se mantenga sobre esa condición, sobre los 27-28 grados como máxima. En el sur del estado todavía sigue siendo alta la temperatura, 35 grados en este momento en Tuxpan, en Coatzacoalcos, en Minatitlán, donde bajó poquitos en Tuxpan y en Poza Rica, donde andan sobre los 27 grados en este momento. La capital del estado también descendió la temperatura, 23 grados, ahí alcanzaron 31, imagínense. En Orizaba y Córdoba alcanzaron 32 y 33, en este momento tienen 26. Y bueno, la tendencia es a que llueva con actividad eléctrica y hay alto potencial para caída de granizos. En general, esa va a ser la condición. Viento norte, algunas rachas esta tarde, noche y la madrugada hasta de 65 kilómetros por hora. Pierde intensidad durante la madrugada, para mañana seguirá con algunas rachas de 40 o 50 kilómetros por hora. Tarde, noche de mañana prácticamente el viento norte pierde intensidad, continúa de componente norte, pero ya no va a ser intenso. Y ya para este próximo viernes las condiciones se estabilizan, ya tendremos mayores periodos de sol y muy baja probabilidad de lluvias. Hoy y mañana lluvias y tormentas eléctricas en la montaña, potencial para caída de granizo, oleaje elevado en la costa. Y la condición para lluvias aquí en la costa central de esta noche o mañana no se descarta, es baja la probabilidad, no se descarta. Donde sí ya está lloviendo es en el norte del estado y va a llover también en el sur del estado, la región de los Tuxtlas, Coatzacoalcos y Minatitlán, donde también va a bajar un poquito la temperatura para mañana. Hasta aquí con el pronóstico. Buenas tardes y buen provecho, doñita. Muchísimas gracias, Ramiro, por la información. Y gracias también a ver qué nos está escribiendo por aquí. No. González López Abrán, y licenciada, saludos desde Pacho Viejo. Oye, muchos saludos y gracias por estar comentando con nosotros. Alexis Durán Gutiérrez nos está por allí sintonizando. Inocencio Valdés Vázquez también nos está viendo. Alberto Ramírez también está allí sintonizándonos. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, pues como siempre les recuerdo que pues estamos aquí hasta las 3 de la tarde para llevar lo más importante de la información. Bueno, les comento que el candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, estará durante esta semana en algunas ciudades de aquí del estado de Veracruz, como por ejemplo, el jueves visitará Córdoba y el viernes 6 de abril visitará el municipio de Medellín de Bravo. Bueno, pese a las encuestas que señalan que Andrés Manuel López Obrador encabeza las listas electorales para el triunfo a la presidencia en los próximos días, dicen van a lograr contrastar la visión de ocurrencias de él con ideas posibles y con sentido que presenta Ricardo Anaya. Eso es lo que dice este candidato. Bueno, y también le dice Margarita Zavala a Donald Trump que los candidatos La candidata presidencial por la vía independiente, Margarita Zavala, asegura. Y escuchemos este comentario de Margarita Zavala. Que aunque en México se encuentra en un proceso electoral, todos los aspirantes a la hora de defender a México son una sola voz, y le exigió respeto. A través de su cuenta en Twitter, Margarita Zavala le escribió a Donald Trump para señalarle que en esta contienda los candidatos están señalando sus diferencias, pero a la hora de defender la dignidad nacional, todos son una sola voz. Este lunes, Donald Trump anunció su intención de enviar al ejército norteamericano a la frontera con México para que realice tareas de seguridad fronteriza hasta que se construya el prometido muro, que según el presidente de Estados Unidos, será el elemento clave para frenar la llegada de inmigrantes y drogas a su país. Para Abacom, Gerardo Amador. Pues como ven ustedes, bueno, y José Antonio Meade, el candidato de la alianza encabezada por el PRI, Todos por México, anunció que presentará este jueves su ley 3 de 3, así lo anunció mediante su cuenta de Twitter, en donde dijo que lo haría ante el Instituto Mexicano para la Competitividad y advirtió que irá más allá y que los ciudadanos
se darán cuenta sobre ello. Reiteró que le parece lamentable que Andrés Manuel López Obrador de la Alianza Juntos Haremos Historia y Ricardo Anaya de la coalición Por México al Frente le rehuyan a debatir algo tan elemental como es su propia situación patrimonial, y cerró su mensaje diciendo que así traerán la conciencia. ¿Cómo ven ustedes todo esto? Les quiero decir que se lo dicen muy temprano, están empezando a realizar sus twitters, como están ellos en estos momentos dando a conocer diversas situaciones de las que están llevando a cabo mediante Twitter, y eso de las 7, 8 de la mañana ya están enviando los primeros mensajes. Armando Ríos Peter, el senador con licencia y aspirante independiente a la presidencia sin partido, bueno, denunció ante el órgano interno de control del Instituto Nacional Electoral la parcialidad con la que habrían actuado funcionarios del organismo en su contra. De manera particular señaló al director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, Patricio Vallados, por informar mediante un tuit el pasado 19 de marzo, cuando aún no concluía el periodo para que los aspirantes a candidatos independientes a la presidencia ejercieran su garantía de audiencia, que el senador con licencia no se había presentado. Bueno, pues así es lo que está diciendo Ríos Peter. Y bueno, por otra parte, el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, pues anunció la incorporación a su equipo de campaña de Raúl Padilla López como enlace de temas culturales, quien a su vez presentó los 8 ejes centrales de su proyecto en esa materia. Padilla López, quien es fundador y presidente de la Feria Internacional del Libro Guadalajara, delineó los ejes de su proyecto, entre ellos impulsar una política de cultura no solo de bellas artes, descentralizar la cultura y ubicar a esta como el motor del desarrollo en nuestro país. Bueno, ¿y qué pasa con Andrés Manuel López Obrador, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia? Bueno, pues él convocó a la población a participar de manera pacífica en la transformación de nuestro país y destacó que durante su gobierno se dará un apoyo efectivo al campo mexicano y sus actividades productivas, al tiempo que manifestó se aumentará el salario de los campesinos. López Obrador consideró que el pueblo debe elegir efectivamente a sus gobernantes y propuso finalizar con lo que llamó traficar con el hambre, con la necesidad, y terminar con los fraudes electorales, y aseguró que en su gobierno no habrá más gasolinazos. Bueno, ¿y qué más información tenemos? Más de 400 toneladas de basura fueron recogidas durante Semana Santa en las playas de Tuxpan. Hasta el lunes 2 de abril, la Dirección de Limpia Pública del Ayuntamiento de Tuxpan reportó la recolección de 450 toneladas de basura que se generaron del Jueves Santo al lunes, esto por temporada vacacional de Semana Santa, dio a conocer el titular de Limpia Pública, José Antonio Álvarez Cobos. Informó que el área de la ciudad es donde mayor número de basura se acumuló, pues se recogieron 275 toneladas, mientras que en playa fueron 175 toneladas. Álvarez Cobos indicó que esta semana seguirán trabajando de la misma manera en la zona de playa, debido a que el periodo vacacional concluye hasta el domingo 8 de abril. Para Abacom, Nora Hernández. Es momento de ir con nuestro compañero Zenén Domínguez a la zona centro del estado. ¿Qué pasó, Zenén? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Nos hablamos desde la zona centro del estado, la ciudad de Córdoba, Veracruz. Vamos a conocer que, bueno, han aumentado los casos de gastroenteritis, enfermedades diarreicas aquí en esa zona centro del estado. La verdad es que sí ha habido un aumento considerable. Y bueno, los centros de salud no se dan abasto, los hospitales tampoco. Así es que todo el mundo tiene que ir a buscar a particulares o a las farmacias famosas de similares, porque de verdad ha aumentado considerablemente. Y es que los cambios climatológicos, dicen los doctores, da pie a ese tipo pues de enfermedad, ya que los alimentos se descomponen muy rápido por el clima, y bueno, también porque la gente anda comiendo mucho ya en la calle, y estos días también ha habido mucho pues lo que son polvaderas debido a que se han registrado los cambios de clima. Ha habido varios suradas aquí en esta región, y eso también lleva mucho polvo a los lugares donde hay comida. Así es que tomen ustedes sus precauciones. Los médicos también piden, tome usted mucha agua, y si es posible, pues tome usted suero, porque las enfermedades estomacales están a la orden del día. Es lo que tenemos. Bueno, vamos con nuestro compañero Gerardo Amador. ¿Qué pasó, Gerardo? El reporte.
¿Qué tal, amigos de Abaco? Nos encontramos en la sección de Reporte Ciudadano y el día de hoy agradecemos las imágenes que nos enviaron a través de nuestro número de WhatsApp y vamos a reportar este bache, un bache más aquí en la ciudad de Veracruz. Este se encuentra ubicado en la calle de Vicente Guerrero, casi esquina con Mario Molina, en el centro histórico de Veracruz. Y bueno, pues nos reportan que este bache tiene aproximadamente de vida unos 6 meses. Y que pese a que está en el primer cuadro de la ciudad de Veracruz y que se anunció de 130 millones de pesos, más de 130 millones de pesos por parte del alcalde para este programa de bacheo, pues los baches que están muy cerca del ayuntamiento, pues están igual o peor, y por esta zona transitan urbanos y camiones, carros particulares, lo cual afecta mucho la vialidad y puede llegar a ocasionar un accidente por tratar de esquivarlo tanto por los urbanos como por carros particulares que pasan por esta zona. Así es que, pues bueno, hacemos el llamado a las autoridades para que acudan a verificar este bache y pues si pueden taparlo, ya que presenta un hundimiento de una profundidad importante. Así es que bueno, pues así está el reporte ciudadano y los invitamos a que nos sigan enviando sus reportes a través del número de WhatsApp o a un mensaje personal en la página de Facebook Araceli Baizabal Andrade. Hasta aquí el reporte ciudadano. Muchísimas gracias, Inocencio Valdés Vázquez, muchas gracias, nos está escribiendo desde la capital del estado, gracias amigo, él nos está pues dando a conocer que ya hay un aguacero bastante fuerte ya en la capital del estado, muchísimas gracias Inocencio. Edward, saludos, gracias, todos los días nos está viendo, muchísimas gracias. Y bueno, fíjese usted que fue designado el nuevo director del penal de La Toma en Amatlán de los Reyes, esto fue anoche, la noche de este martes, pero todo fue en completo hermetismo. Bueno, la designación recayó en el abogado José Antonio Ramírez Carmona como nuevo director del penal de mediana seguridad La Toma, allí en Amatlán de los Reyes, luego de estar encargada por 2 días María Elena Álvarez Rincón. Ya sabe usted, fue destituido el director y ella entró ahora sí como interina luego de que pasó este motín en el penal. Y bueno, también nos mandó Zenén Domínguez algunas imágenes de un tráiler que pues quedó bastante mal allí, está incrustado en un árbol y dicen que fue una persona, el conductor fue encontrado herido de bala en este tráiler que fue localizado allí, mire usted. En esa zona, pues el tráiler está incrustado prácticamente en un árbol sobre la carretera federal Córdoba-La Tinaja, ahí es donde fue localizada esta unidad y el la persona que lo iba conduciendo con una herida de bala. Ahí está, mire usted, cómo quedó este tráiler. Bueno, y ya se nos está haciendo tarde y aquí está con nosotros el maestro Sergio Lara. ¿Qué tal? Ya se nos está haciendo tarde. Claro. Platíqueme que hoy sí me interesa. En cargo de Genes Meyer y realizó los retratos de algunos artistas de ese taller para dedicarlos a una publicación. Su trabajo, además de la fotografía, fue el grabado, la pintura, etcétera, pero es en la fotografía donde la gran mayoría de los mexicanos la reconocemos. Ella hizo diversas publicaciones, en las más famosas Casa Santa, La Casa de la Tierra, La Raíz y el Camino, Estancias del Olvido, entre otros. Y quizás uno que es muy importante para los veracruzanos es el de Tlacotalpa. Allá por los años 50, decía yo, ella llega a esta ciudad y empieza a fotografiarlo. Señala ella en algún texto por ahí, dice, llegué a Tlacotalpan en lancha por el río Papaloapan. El amor de este pueblo fue inmediato, los edificios brillantes brillando después de la lluvia. Tlacotalpan atrapó todos mis sentidos. Su singular arquitectura, la deliciosa comida ribereña, las formas de flores, animales y objetos esculpidos y teñidos con vivos colores en los dulces de almendra, la pasión vertida por los lugareños en sus bailes, sus ropas, semejando espuma de mar, la música y la sonrisa de la gente. Todo se integraba perfectamente. A lo largo de la vida de esta gran fotógrafa, ha retratado los sitios más apartados de México que nadie antes había tomado y ha descubierto rituales, casas y rostros nunca antes vistos. Sus conocimientos de arquitectura popular mexicana es único e insuperable. Cuenta con más de 70.000 negativos del campo mexicano.
Algo bien interesante es que ella, siendo norteamericana, muchas fundaciones en Estados Unidos quiso comprarle su obra y ella dijo que no, que esa obra era de México. Así y es. Que lo iba a dejar en su casa en Tlalpan, ahora es la Fundación Mariana Jan Polsky, que se dedica precisamente a promover su obra. También su gran amiga, su cuatita, como le dicen ella, como decía Elena Poniatowska, escribe que cuando ella llega a México en 1945, Mariana se asoma por una ventana y ve una hermosa bugambilia sobre una pared gris, y es ahí donde dice: este es mi país, aquí voy a quedarme. Sí, oiga, está, sí lo estoy escuchando, estoy en todo. Lo que pasa que trae aquí el maestro un libro que está bien interesante, de esas imágenes que él está mostrando, Tlacotalpan, sí. Y es un libro ya viejito, en español y inglés. Así es. Pero tiene unas impresionantes fotografías, incluso aquí me llamó mucho la atención las perolas de leche pasando por el río. Así es. No, impresionante, muy bonitas. Y junto hay una imagen ahí de unos barcos que cuando yo la vi por primera vez, me remontó precisamente a mi niñez, porque yo navegué por esas ahí están las perolas, ¿verdad? Ahí está. ¿Cuál es la foto que dice, maestro? Esta de los barcos, de los botes que navegan por el río, que navegaron por el río Papaloapan. En mi caso, de un rancho que teníamos allá por son las, ¿cómo les dicen las lanchas estas? Las pangas. Pero era de pasajeros, o sea, es decir, te tomabas como si fueras, tomaras pangas. Un autobús y atravesabas las lagunas hasta Alvarado, por ejemplo, y piraguas son los botes, pero esos le llamaban, pues bueno, yo lo conozco como pailebotes, no me pregunten por qué pailebotes. Y ahí viajábamos, bueno, yo al menos viajé en esos barcos. Aquí botes. Está, mire, esta fue la que me impresionó, muy interesante, a ver si la podemos ver por allí. Claro. Es que están las perolas ahí, van por el río, es como transportaban, me imagino, todos los ganaderos. Así es. La leche, ¿no? La leche, exactamente. Bueno, en esos botes, incluso aparte de los pasajeros, venían animales, venían productos del campo, como el queso, como la leche, eran transportados ahí, sobre todo en tiempos de mucha lluvia, en que no se podía pasar por ciertos caminos. Entonces, aprovechabas los ríos y las lagunas para navegar. Esta, maestro, mire qué bonita, es como un mercado de pesca, como una pescadería. En el mar, ¿no? Exacto. Ahí está. Este producto, en este sentido, este libro, es bien interesante, algo que nosotros tenemos que retomar. Cuando las instituciones se unen para algo como esto, tomando en cuenta que no hay grandes presupuestos, pero se unen para hacer un producto que realmente vale la pena, es lo mejor que podemos esperar de las instituciones culturales. En este caso fue una producción de una edición de la Universidad Veracruzana, del IBEC, incluso también participó TAMSA, el gobierno del estado en aquel entonces. Pero bueno, esto es lo interesante. Ojalá se pudieran hacer más productos como este para pues promover este estado que tiene bellezas inimaginables. El fin de semana pasado estuve en la Feria de la Orquídea en Coatepec y también muy recomendable. Había mucho de qué comer, maestra. Ya después le platico bien cómo está. Ni me diga, porque usted nada más me antoja cuando habla de comidas, porque además yo no sé cómo o dónde se mete usted allí y encuentra de todo muy rico. De todo, efectivamente, pues es que aquí lo tenemos en el estado de Veracruz. Esto es realmente impresionante, ¿no? Por ejemplo, encontré un queso de cabra con higo, cosa más deliciosa. ¿En dónde? Ahí en Coatepec, lo producen arriba de Las Vigas, por la zona de Las Vigas, lo están produciendo. Está delicioso, después le convido, maestra, si es que queda, pero eso es lo que hay, y el café, y los licores, en fin, hay una producción. Una vez fui y un licor que es verde, es verde. Como un digestivo. Un digestivo, de ese traje, qué maestra. Rico. Mire que a mí no me gusta el licor ni nada de eso, pero es un digestivo tan sabroso, es así como dulce, Tiene un paladar muy rico. Ahorita compré. También conseguí uno de Nanche, que está también delicioso. Pero ese como que pega más, ¿no? Pero bueno, está suavecito. pero acompañado con el quesito, un pan artesanal. Vaya, ¿para qué quiere? Sí. ¿Dónde la reunió, maestro? Y el café. Esto es interesante. Bueno, ahorita con esta idea de Mariana Jan Polsky, que viajó por todo el país
recorriendo pueblitos. Algo así tenemos que hacer en este estado, que tenemos una riqueza cultural impresionante en muchos sentidos. Hay personas que están haciendo trabajo, insisto, en muchos ámbitos de la cultura, y entendamos cultura como todo, desde la gastronomía, de las bebidas, la fotografía, la pintura, etcétera. Se está trabajando en todo eso, y creo que es importante que se le apoye, precisamente para que lo empecemos a conocer, y las nuevas generaciones también lo empiezan. Fíjese que también es bueno, así como recuerda usted aquellas imágenes que pasamos del ¿qué era? El diablo, ¿qué? Los diablos y los judas. Ajá, y los judas, que son tradiciones que no conocemos y que muchas veces las personas, y yo los invito a todas las personas que estén en diversos municipios, en diversas ciudades, que nos envíen precisamente esto que es la parte de la gastronomía, esto que es la parte de la cultura que se tienen en estos lugares y que no conocemos, fiesta, maestro, y que la verdad yo creo que todos los días nos podríamos perder en cada uno de estos pueblos y lugares del estado de Veracruz, realizando diversas actividades, porque es muy rico en toda la tradición. Así es. Creo que en todo el año hay fiestas, hay tradiciones que uno puede ir a visitar los fines de semana, y bueno, ir conociendo la riqueza cultural de este estado, ¿no? Como decías, vi hace poquito lo de Potrero Nuevo en Semana Santa. Uh-huh. Después estuve investigando y hay otros lugares al norte, al sur, donde hay otros tipos de festividades que también son bien importantes. En la zona de los Tuxtlas también hay una serie de tradiciones ahí bastante interesantes que después iremos dando a conocer. Pero creo que esto es un trabajo, sí, nosotros los medios de comunicación debemos también promoverlo, pero también se necesita el apoyo de múltiples instituciones para darlos a conocer. Okay. Precisamente Mariana Jampolsky lo que hizo fue meterse a este mundo perdido de este país y rescatar y dar a conocer este gran abanico de lo que es México en este caso. Y bueno, aquí en Veracruz, pues ella empieza, estamos hablando de los años 50, las primeras fotografías que ella toma es a principios de los años 50, cuando llega a Tlacotalpan, que todavía no había el puente, tenía que pasar en bote, y empieza a tomar las primeras fotografías. Y de ahí ella señala que regresó varias veces a fotografiar Tlacotalpan. Muy bien, maestro, pues muchísimas gracias. Gracias por todo esto que usted nos envía el día de hoy, que nos trae, mejor dicho, aquí a nosotros y a todas las personas que nos están viendo de lo que es parte de la cultura de nuestro estado de Veracruz. Y quiero mandar una felicitación porque ayer la omití y me da mucha pena con mi hijo que ayer cumplió años, fíjese nada más, y lo omití. Y bueno, un abrazo para mi hijo que lo tengo aquí, pero como quiera es bueno felicitarlo, claro, y que muchas personas lo sepan. Y también a una compañera de la ciudad de Jalapa, le mando un fuerte abrazo a Marta Mesa. Sabemos que está un poquito enferma, esperemos que ya el día de hoy esté mejor de salud. Marta, un abrazo para ti y para toda tu familia, y ojalá que muy pronto te restablezcas pues de esto que te está afectando el día de hoy. Y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros el día de hoy. Yo los invito a que el día de mañana esté como siempre con nosotros a las 2 de la tarde, en donde pues tendrá usted lo más importante de la información que se genera aquí en el estado de Veracruz, por supuesto en México y el mundo. No me falle, gracias. Gracias, maestro.